Perrillos Podcast. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué gusto estar aquí nuevamente con toda nuestra perruna audiencia. Miren nomás, ahí vengo acá de Vaquero Malboro. ¡No es cierto! Seguimos hablando de la Revolución Mexicana y cosas similares. Mi nombre es Víctor Córdoba, bienvenidos a Perrillos Podcast. ¿Qué creen? ¿Quién creen que me acompaña como todos los viernes? ¿Quién? Pancho Iván Romero. Álvaro Obregón. Con otra mano. ¿Cuál brazo le faltaba a Álvaro Obregón? Si usted sabe cuál le faltaba a Álvaro Obregón, póngalo acá. Antes de saberlo, yo pasé por Sonora y dije, alguien le robó un brazo a la escultura de Obregón. No, era manco, ¿ah? Estos pantalones no respetan acá, ¿no? Sí, bueno. Como el de Jeremías Springfield que le cortan la cabeza a los niños. Le cortaban la cabeza. Pasó en general a mí, no me respeta mi cabeza. ¿Qué onda? Porque la cabeza no respeta. Víctor, ¿cómo estás? La cabeza no respeta. Un gusto, verte otra vez. Un gusto que tu cabeza no respeta. Déjame otra vez la cabeza que no respeta. ¿Qué ha habido, gente? Uy, chiquillo. Uy, chiquillo. Que sí reconocen la marcha de Zacatecas. Oh, bien revolucionario. ¿Qué ha habido? No, todo bien, Víctor, aquí muy contento por este tercer episodio de temática revolucionaria. Uy, el perrillo protohistoriador. Ya me dijo, no me digas historiador porque te da los hechos. Protohistoriador. Muy bien, escroto historiador. No. Muy bien, vamos a hacer una arqueología del escroto. Ah, caray. ¿De quién? Muy bien. ¿Cómo has estado, Iván? Muy bien, muy bien, muy contento. Muy bien. General Villa, gracias por habernos acompañado. Nos revolucionó el podcast. Nos revolucionó. Así es. ¿Qué onda? Pues, ¿qué creen? Vamos a seguir hablando de la Revolution. La Revolution. Revolution. Mexican Revolution. Iván, ¿cómo cuéntanos? Vamos a hablar, como lo menciona Víctor, sobre la cultura postrevolucionaria. ¡Ay, perrillo revolucionario! Esto, al parecer, va a ser frecuente durante el episodio, así que prepárense. Y, pues bueno, antes de comenzar, Víctor, te gustaría mandar un saludo. Un saludo a toda la bola, a toda la gente que nos ve, a toda la peonada que se levantó en armas ese glorioso 20 de noviembre. No, un saludo a toda la raza que nos escucha en Spotify, que nos sigue también en YouTube y que nos da like, nos comenta y que reproduce, invita gente y que, en fin, toda la gente que se reproduce. Un saludo a toda la gente en la productiva. No, a toda la raza que nos sigue. Muy bien, yo también quiero mandar un saludo a toda la comunidad perruna. Tanto los que nos ven en YouTube, nos escuchan en Spotify. Afortunadamente han crecido un poco los números, pero ahí va creciendo el número de suscriptores, el número de escuchas. Estamos muy contentos por eso. Ojalá siga este crecimiento. Ojalá fuera más exponencial, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco. Pero seguimos muy contentos reuniéndonos, Víctor y yo, para grabar este podcast, que nos divertimos mucho, ese es el objetivo principal. Ojalá ustedes pues también se diviertan con nosotros. Y pues bueno, Víctor, entonces vamos a darnos como magnates con el tema del día de hoy. La dinámica va a ser similar al primer episodio, al del Porfiriato. Yo voy a ir mencionando algunos puntos y luego ya Víctor va a ahondar más sobre ello, lo va a enriquecer, y ya pues yo voy a tener ahí alguna que otra aparición esporádica con un comentario probablemente gracioso, probablemente no, pero espero que mis comentarios sean atinados. Así es, sí lo van a hacer, por mi propio historiador. Lo que pasa es que no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero la Revolución de 1910... Bueno, que arranca en 1910 y que pasa por diferentes etapas, el cisma revolucionario, el asesinato de Madero, primero el cisma revolucionario y lo que viene después, el caudillismo, con Álvaro Obregón, etc., arrojó, entre otros resultados, un replanteamiento de la cultura mexicana, como era de esperarse.
desde las instituciones educativas, la creación artística. Dice Carlos Monsiváis en alguno de sus libros, no recuerdo ahorita exactamente en cuál, si tú lo sabes, coméntalo aquí abajo, por favor, que la Revolución Mexicana sirvió para lo que sucede en algún momento en esa hermosa novela llamada Los de Abajo, y no es albur. ya me leíste Los de Abajo, ¿no? Que en algún momento uno de los personajes entra a alguna de las casas que los revolucionarios toman para hospedarse, es una especie de cuento momentáneo y lo que se van expandiendo en diferentes lugares, y de repente uno de ellos se ve ante una sala de estas aristocráticas burguesas porfiristas de una casona enorme llena de espejos, y se ve de diferentes perfiles, ¿no? Y dice, ah, caray, ese soy yo, es el revolucionario viéndose, es el mexicano, mejor dicho, viéndose a sí mismo en los espejos que abrió la Revolución Mexicana. Y una de las cosas que celebra la cultura postrevolucionaria mexicana es este canto de la identidad nacionalista, e incluso no mexicana, sino mexicanista, creada por un sistema político cultural donde la gente se reconoce mal hablada, se reconoce coloquial, se reconoce pícara. De alguna manera esto ya estaba en algunas manifestaciones como las famosas Catrinas, ¿no? De válgame, el autor de este célebre grabado de la Catrina, Posada, el volumen Posada, ya estaba precisamente en este tipo de manifestaciones. La revolución lo que hizo fue explotar, explosionar, como dicen los españoles, explosionar, tío, todo esto para poder aumentar esta posibilidad de identidad y reconocimiento. Y bueno, pues la cultura postrevolucionaria, digamos que a partir de esta beta, lo que hace es darse como magnate, ¿no? con los productos que culturales que se van a generar. Muy bien, Víctor. Entonces, vamos comenzando. Vamos comenzando. Ahora sí, como decía Ramones, punto número uno. Ahí está. ¡Punto número uno! Bueno, Álvaro Obregón y la creación de la SEP. A través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921. El 12 de octubre del mismo año, el licenciado José Vasconcelos Calderón asumió la titularidad de la naciente Secretaría. La SEP suplió a la Secretaría de la Instrucción Pública. Fíjate qué interesante, porque ¿qué necesitas para crear un país? Pues un replanteamiento, una refundación de la educación. Y pasa de ser de instrucción, que se estuvo a cargo de Justo Sierra en el Porfiriato, a ser de educación. Y si tú te clavas en la diferencia entre el concepto de instruir y el concepto de educar, como que empiezas a entender por dónde se dirige todo esto, porque instruir, digamos, es formarte en función de criterios ya muy específicos, y educar implicaría, en lugar de seguir un instructivo, implicaría pues a lo mejor una revisión más crítica, más dialogal del proceso del aprendizaje, ¿no? Así es, Víctor. Y bueno, ¿quién estuvo a cargo de esto? Pues nada más y nada menos que José Vasconcelos, que era la autoridad intelectual, era uno de los famosos siete sabios mexicanos. ¿Quiénes eran los otros seis, aparte de él y Gómez Morín? Los otros cinco. Sí. Pero no era tan sabio, ¿verdad? No podía haber sido, si no sé contar. Gómez Morín, chihuahuense, fundador del famoso Partido Acción Nacional aquí en México, él era parte precisamente de los siete sabios. Está obviamente José Vasconcelos. Hay por ahí, ay, se me olvida el nombre de uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano, que también formaba parte de este grupo. Se me olvidó el nombre, qué pena, perdón, pero es una de las grandes autoridades intelectuales de México, para pues darnos una idea más o menos de por dónde hacia dónde se enfocaba esto: autoridades políticas, intelectuales, de la política, del arte, de la cultura. Y José Vasconcelos quizás sea la figura más destacada de esto. Pues bueno, estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública, él sacó el libro de texto gratuito, sí. Anduvo recorriendo la República cuando fue candidato incluso a la presidencia, que le arrebataron el triunfo. Anduvo recorriendo la República, y él se caracterizaba porque le llevaba a todo el mundo libros. Lean, lean, lean.
Y bueno, pues ahí está, ¿no? El primer punto importante, pues se crea la SEP en el gobierno de Álvaro Obregón, y el primer responsable de esta instancia es nada más y nada menos que José Vasconcelos. Así muy es. Bien. Ahora sí que, punto número dos, José Vasconcelos y el florecimiento de la cultura mexicana. José Vasconcelos fue un filósofo, escritor y político que se desempeñó como secretario de Educación Pública en México de 1921 a 1924. Vasconcelos promovió el uso del español y las lenguas indígenas en la educación y fomentó el estudio de la historia y la cultura mexicana. También estableció la Biblioteca Nacional, la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional Autónoma de México. Vasconcelos fue también un prolífico escritor y filósofo. Escribió varios libros influyentes, incluidos La Raza Cósmica y Ulises Criollo. Una novela revolucionaria, Ulises Criollo y La Raza Cósmica, que hay una parodia que se llama La Raza Cómica. Pero bueno, esa es otra historia. Qué padre, porque estamos hablando de que crear la Escuela Nacional Preparatoria implica que hay un proyecto nacional de educación, sí, que le da... Busca encaminar. Así es, y que le da a la preparatoria un concepto fundamental, es decir... Sí. Antes de entrar a la universidad tienes que abrirte campo en un proceso formativo de nivel medio superior, como le llamamos ahora, sí, que sería la preparatoria. Y en el caso concreto de las universidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que tomar en cuenta una cosa. Corríjanme si me equivoco, perrillos, pero yo tengo entendido que la primera universidad que se creó en América durante el virreinato se creó en la Ciudad de México. Obviamente una universidad que atendía a los criterios, por decirlo así, escolásticos, de la enseñanza teológica muy propias del virreinato. En la medida en la que pues, el tiempo avanza y viene la independencia, la reforma, el porfiriato, la revolución, el concepto de educación universitario cambia, y este concepto universal que tenía Vasconcelos de la raza cósmica, de que el mestizaje tenía que en algún momento traducirse en un acercamiento del conocimiento y de abrevar de la cultura universal, fue digamos el concepto guía con el cual se crea la Universidad Nacional de México, que va a ser, si mal no recuerdo, hasta que Emilio Portes Gil tiene una presidencia interina después del caudillismo o entre el periodo de Obregón y Calles, me parece, no estoy seguro, corríjanme si estoy equivocado, que se le da la autonomía a la universidad con miras a que la universidad administre sus propios conflictos, que de hecho se le pasan gran pocos. Pero el que crea la Universidad Nacional de México, que a la postre, años después, sería la Universidad Nacional Autónoma de México, es José Vasconcelos con su campaña educativa. Porque es importante un programa educativo en un México que se está cambiando a raíz de la revolución, pues hay que crear conciencia, ¿no? Y eso, todo sistema político que cambia, lo que busca es crear un modelo educativo acorde a sus intereses. Sí. Así es, Víctor. Muy. Pues es que. Sumamente destacable esto del impulso de la educación, la creación de la preparatoria, la universidad y todo esto. Y bueno, pasamos al punto número 3. El muralismo mexicano. ¡Uy, perrillos! Rivera, Siqueiros, Orozco, Tamayo, los chihuahuenses Aarón Piña Mora, Alberto Carlos, Leandro Carrión. El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores e intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana. Así es, pues miren, fue una forma de educar al pueblo que todavía no sabía leer y escribir y que digamos, este rezago educativo se atendía con la creación de la SEP, pero sabemos que es gradual. Mientras tanto, una forma de educar sobre la historia de México, pues se supone que fue el muralismo, ¿no? Ahí se reproducía de manera sintética el devenir de la historia mexicana, la vida indígena, el descubrimiento, la conquista, la colonia, la reforma, la revolución, bueno, el porfiriato, la revolución, hasta la creación de la raza cósmica de Vasconcelos, el México contemporáneo, el México que se urbanizaba, etc. Y si bien es cierto que Rivera, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, camarguense, chihuahuense de Camargo, Chihuahua, José Clemente Orozco, son los tres muralistas más destacados, se suma en algún momento a ellos el trabajo de Rufino Tamayo, porque por la insistencia del gobierno, él participa en la creación de alguno de los murales que creo que están en el
Palacio de Bellas Artes. Yo en su momento tuve oportunidad, por ahí en el 2010 más o menos, hice un viaje con mi hijo y su mamá a la Ciudad de México y vi los diferentes murales a los niveles, maravillado, porque pues, es la historia de México, ¿no? Pero yo particularmente me detuve ante el de Tamayo, que no era parte de los muralistas, pero que sí participó en algunos trabajos de esta naturaleza, porque me encanta el concepto abstracto de él, a mí me gusta mucho su pintura, y me fascinó el mural, aunque todos son impactantes. Dicen que en Guadalajara, Jalisco, en el Hospicio Cabañas, te tienes que acostar para ver la cúpula pintada por José Clemente Orozco, y que es impresionante, no la conozco. Pero aquí en Chihuahua tenemos murales de esa corriente, concretamente pintados por artistas de la talla de Aarón Piña Mora, Alberto Carlos y Leandro Carrión. Los de Aarón Piña Mora, los de Alberto Carlos, pues están algunos en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Artes, la Facultad de Filosofía y Letras, que originalmente era la Escuela de Derecho, están en el Palacio de Gobierno. Y el de Leandro Carreón, concretamente, yo recuerdo haberlos visto en el recinto universitario, el Paraninfo. Paraninfo Universitario, sí. Sí. Si vienes a Chihuahua, date la oportunidad de buscar en esos recintos los murales, si te interesa, obviamente, esta parte de la historia del arte en México. Y si eres de aquí y no los conoces, date la oportunidad de ir a visitar estos recintos, porque finalmente te vas a encontrar con ese pedazo de historia que es el muralismo y que es una de las consecuencias de la Revolución Mexicana, ¿no? Es la cultura postrevolucionaria de México. Así es, Víctor. Ahora sí que el muralismo inmediatamente te remite a las pinturas rupestres, ¿no? En las cuevas y todo eso, de cómo transmitían su cultura esas... A través de los muros. Ajá. Sí, a través de un espacio en el lugar en el que habitas o en el lugar que visitas, porque te permite, digamos, a través del arte gráfico, del arte plástico, del arte visual, encontrarte con una manifestación de tu historia. Uh-huh. En ese sentido, pues sí pudiera hasta cierto punto ser equiparable con lo que tú mencionas. Hay otros antecedentes, por ejemplo, el doctor Al, que fue un pintor y que es considerado padre del muralismo, que es uno de los pintores más importantes de este periodo previo al muralismo y que influyó bastante en ellos. El mismo Goya, que no quería pintar el muralismo y que junto con otros pintores de caballete, como la misma Frida Kahlo, ellos trataban de ser consumidos, vistos con una manifestación pictórica que también daba cuenta del México de esa época. Goya, sobre todo del Goitia, perdón, Goya es español, disculpen, sí. Que vamos, ahora estoy diciendo Francisco Goitia. Goya es un pintor español muy anterior al muralismo. Francisco Goitia, que daba cuenta del México indigenista, que sentía que toda esa pintura de caballetes estaba ocultando por el muralismo mexicano. Pero bueno, el muralismo cumplió una función monumental y es importante porque históricamente representa un parteaguas en el arte mexicano, y como bien mencionas tú, pues es una de las cosas que estamos obligados a mencionar si hablamos del la cultura postrevolucionaria en México, ¿no? Así es, Víctor. Yo no he tenido oportunidad de ver esos murales del Hospicio Cabañas. Conozco el lugar por fuera, pero cuando fui a Guadalajara no tuve por cuestiones de tiempo y agenda. Sí, y todo eso. Ya no tuve oportunidad de... No, mi general, ya me ensucié la de entrarlo, pero estaría muy interesante. Y como dice Víctor, si son de Chihuahua o vienen de Chihuahua, ya sea por cuestiones de vacaciones, de negocios, y tienen tiempo, sí, dense la oportunidad de visitar estos espacios para contemplar estos murales. Así es. Finalmente, hay una cuestión ilustrativa, educativa, didáctica, hay una función didáctica. Por eso es que los detractores del muralismo lo llaman arte panfletario. Pues es un debate que yo creo nunca se va a acabar. Finalmente, lo importante es que están ahí como este vestigio histórico de un momento muy importante de la cultura mexicana. Así es, Víctor. Y bueno, pasamos al punto número 4, la música sinfónica mexicana. Ponce, Chávez, Moncayo, Revueltas, Carlos Chávez, Blas Galindo, Julián Carrillo. Manuel M. Ponce es señalado por varios musicólogos como el primer promotor que introdujo la disposición nacionalista
musical como una forma de contrarrestar la tradición italiana en los albores del movimiento revolucionario. Así es, sin embargo, posteriormente, después de Ponce, van a aparecer los músicos que son, digamos, los que desarrollan una carrera inmediatamente posterior al movimiento revolucionario, que son los músicos nacionalistas. Si bien se menciona a Julián Carrillo como uno de los músicos destacados en este momento, hay que tomar en cuenta que, al igual que Buñuel en el cine de la época de oro, que Tamayo en la época del muralismo, Julián Carrillo es un garbanzo de a libra, es decir, es un músico que no se mete de lleno al discurso nacionalista y que no emparenta en todo con ellos, pero su trabajo corre a la par de ellos en muchos sentidos. Y Julián Carrillo estuvo incluso nominado al Premio Nobel de Física por su teoría musical del sonido 13. Entonces es importante mencionarlo porque, aunque digamos que no hace ronda con todos estos otros músicos, otros grandes compositores, sí es un músico que es coetáneo, contemporáneo, está a la par de ellos. Y su trabajo venía desde un poquito más atrás, siguió un poquito más adelante después del nacionalismo, aunque jugó con algunas formas musicales similares a las del nacionalismo, se adentró en explorar otras cosas, al grado de que pues, se fue a estos caminos de que fue haber sido nombrado candidato al Nobel de Física. Y en cuanto a los otros músicos, Carlos Chávez, Moncayo, José Revueltas, Pablo Moncayo, José Revueltas, Blas Galindo, quizás son los músicos más representativos, ¿no? El huapango de Moncayo, los sones de mariachi de Blas Galindo, Sensemayá de Revueltas, estas sinfonías nacionalistas, estos conciertos y sinfonías de corte, digamos, musical tradicional mexicano que buscan en la música indígena y en la música mestiza, en los huapangos, en la música prehispánica, en los sones de mariachi, etcétera, buscan aquellas formas musicales populares o no muy cercanas o no tradicionalmente vinculadas a la música de concierto, a la música sinfónica, a la música de cámara, a la música filarmónica, para construir esta otra música a partir de esas formas musicales no ligadas a ella, pues son muy importantes porque le dan una identidad nacional a México. Y luego, pues ahí está, yo mencioné en algún momento en otro programa a Candelario Huízar, quien compuso una sinfonía llamada Corrido Villista. Con las formas musicales del corrido, compone una sinfonía llamada Corrido Villista. Toda esta música se genera gracias a lo que hablábamos hace un momento, de cómo el mexicano, gracias a la revolución, abre una especie de juego de espejos donde tiene que empezar a ver su identidad. Uh-huh. Y en función de ello, tiene que caer en la cuenta de qué hay en él, en su tradición, en su identidad, que pueda trasladarse a las manifestaciones populares, de las manifestaciones populares a las manifestaciones artísticas, digamos, académicas, ¿no? Fíjate que cuando escucho sobre estos temas de la música, esta etapa, creo que inmediatamente lo primero que se me viene a la mente es el huapango de Moncayo. Sí, yo creo está que está muy arraigado. Pa, 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 o sea, pa, pa, como que. Yo recuerdo, ¿no? Desde niño, a lo mejor escucharlo en comerciales, en programas de las televisoras, etcétera. No, y luego cuando lo escuchas tocado en vivo con una orquesta sinfónica, con una orquesta filarmónica, y a veces algún mariachi filarmónico sinfónico se suma a la ejecución y el director trabaja con ambos equipos musicales, neta, a mí se me pone la piel chinita, se me pone la piel de gallina. Escuchar a Blas Galindo, a Moncayo, a Revueltas, tocado en vivo, te inflama de un inconsciente musical mexicano que para mí es indescriptible, ¿eh? Pero sí, como dices tú, es quizá el más reconocido. Y también se ve un tono humorístico, ¿no? Se me viene a la mente. Tú sabes que a mí me gusta la famosa comedia de stand-up. Sí. Hay dos comediantes que a mí me caen muy bien y me gusta mucho su comedia. Alex Fernández, uh-huh, y Fran Evia. Ellos también son parte, como nosotros, que les gusta esta cultura de superhéroes, los cómics, películas, y tienen un contenido que se llama La Liga de los Supercuates. ¡Qué chido! El mejor contenido de internet, chinga su madre todo lo demás. Se la abre completo. ¡Pues véanlos! Y de repente, cuando están hablando y hablan algo sobre México, y sobre todo positivo, poner de fondo el guapángulo,
mi México, México, que no sé qué. Así de poner muy estoicos, güey. A ver si encuentro un fragmento y se los comparto, pero. Vayan a ver la Liga de los Supercuates, el mejor contenido que anda chingue a su madre, todo lo demás. Oye, con ¿cómo? Fran Evia y Alex Fernández. Mi querido México. México, ¿cómo te adoro? ¡Ay, país chingón! ¡Ay, México de mis amores! ¡Cómo me encantas, México! ¡Ay, el canto del cenzontle! ¡Pájaro de 400 voces! ¡Ay, mi ciudad es Chinampa en un lago escondido, México! ¡Muñe, ponte aquí la pinche bandera ondeante! ¡Ay, más! ¡Me mama! ¡Ay, qué sabroso! Me siento como en el himno nacional a las 12 de la noche. ¡Patriota este programa! ¡Ay, aún así no te voy a chupar un huevo, eh! ¿No? No. ¿De veras? ¡Ni por México! ¡Ni por México! ¡Puto país del mundo! ¡Ay, el mejor! ¡Ahí están los pinches lábaros patrios! ¡La bandera, el escudo y que Fran me chupe un huevo! ¡Están todos ahí en la Constitución! No dice eso la Constitución. Sí dice la Constitución. ¿Cómo le hacen estos supercuates para los derechos de autor de la... de la ejecución musical del huapango? Porque ahí no sé cómo corre el asunto. Pues desconozco si les afecta de alguna manera o... pero si ponen fragmentitos ahí de... porque yo lo mejor es muy gracioso. Pa, 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 pa. Es lo que no, yo me puedo tararear del... sí. O papapear del... Si un día tenemos oportunidad de platicar con ellos, les preguntamos cómo manejan esa... Díganos cómo le hacen los, Alex y Frank. Díganos. Frank. Fran. Fran. Sí, es Francisco. Ah, pero, no es Frank. No, es Fran. Fran. Como la nana Fran. Fran. Ok. Fran, Alex, díganos, ¿cómo le hacen, porfas? Porque... Que yo ya recomendé un especial de Alex Fernández, sí, el mejor comediante del mundo. Sí, 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 recuerdo cuando dijiste eso y chingue su madre y todo lo demás. Es que sí, me acuerdo que lo mencionaste. En uno de los perrillos recomienda, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Oye, es que fíjate, toda esta renovación cultural... va de la mano de Alex Fernández y Fran, no, va de la mano en el... Y de a mí me dicen bulle. Oh, bueno, hablando de recomendaciones, busquen a Janet Muñe en redes sociales, tiene una sex shop, tiene una tienda de juguetes sexuales, se llama La Juguetería, entonces vende cosas muy chidas. Nada que ver con este Álvaro Obregón y con todas ustedes. Oigan, ¿no? De esta renovación cultural de la revolución... del México postrevolucionario, tiene a la par una serie de reformas muy interesantes. Por ejemplo, se puso en práctica la primera etapa de la repartición de tierra, que va a concluir hasta el gobierno se supone, de Lázaro Cárdenas, pero inicia con Álvaro Obregón, y mucha gente desconoce que durante el gobierno Obregón se entregaron muchísimas tierras, sí, haciendo, digamos, caso ya de lo que se señala en la Constitución de 1917, creada durante el Congreso Constitucionalista que encabeza Venustiano Carranza. Con Obregón se inició este reparto de tierra y se supone, creo recordar, corríjanme los que saben sobre esto, que el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, ya ves que en el primer programa de este conjunto de programas sobre la revolución le mandábamos saludos a tu amiga de... Sí, a Sandra. Sandra, corríjame los que saben, yo tengo entendido, porque en algún momento lo leí en un material de historia, que el municipio de Cuauhtémoc se crea durante el gobierno de Álvaro Obregón, porque él decide darle la tierra, palabras más, palabras menos, al grupo étnico cultural asentado ahí, de origen europeo, que son los menonitas, porque son muy trabajadores, pues habían hecho, digamos, una dinámica económica muy bien a partir de su industria agrícola, de su proceder en el trabajo agrícola, y que lo que va a suceder es que la misma gente de la región dice, pues como que nomás a ellos, entonces se les da también la tierra para sobre todo sembrar manzana. Sí, en toda esta región soy manzanera, una región manzanera, los habitantes de lo que hoy es Ciudad Cuauhtémoc, y se va a crear el municipio con el gobierno de Álvaro Obregón. Tengo yo entendido que fue una de las consecuencias de revolucionarias culturales muy importantes, y si ustedes saben algo que ahonde en este detalle, coméntenlo en Spotify y YouTube. Si hay un error, también señálenlo, porque sería interesante enterarnos bien, ¿no?, de todo esto a propósito de esta situación. Entonces, Cuauhtémoc vendría siendo parte de esas 3 millones de hectáreas que se repartieron a los campesinos. Así es. Muy bien. Así es. Y bueno, o sea, la formación del ayuntamiento, del municipio, en función de la repartición de tierras, precisamente.
Pero en fin, bueno. Vaya dato. Vaya dato, ¿verdad? Vaya. Y bueno, ese fue el punto número 4. Pasamos al punto número 5. El ballet folclórico de Amalia Hernández. Es el nombre que se le dio a un conjunto de ballet folclórico que ha tenido su sede en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México y cuya especialidad es la representación dancística de las culturas tradicionales de México. Fue fundado por Amalia Hernández en 1952 y por 6 décadas ha sido el conjunto emblemático de baile folclórico tradicional de este país, mi México. Fíjense, claro, esto ya se da muchos años después del periodo de Álvaro Obregón, ya se da en la década de los 50, en la segunda etapa del auge del nacionalismo, donde si bien ya la cultura mexicana también vira hacia la cuestión de la urbanización, y por ejemplo el cine tiene una participación muy importante en este tipo de actividades culturales que promueven esta identidad postrevolucionaria, el ballet jugó un papel fundamental porque la consolidación del recinto de las Bellas Artes, donde va a residir el ballet y donde va a presentarse como en su nicho más importante, da cuenta de la formación de este ballet que fue muy cuestionado en un principio por lo colorido. Decían, es que los bailes tradicionales que rescata Amalia Hernández y que modifica en función de la libertad creativa de quien es coreógrafo de un ballet, no son así, pero digamos que les tiene que dar un formato no comercial, pero sí de divulgación, uh-huh, para que la gente los consume y los conozca. Entonces, pues si por un lado está señalada como una deformación de la tradición mexicana, por otro lado también está señalada como el rescate y la formación de una identidad dancística mexicana, que los bailes indígenas, que los bailes mestizos, el jarabe tapatío, el son de la culebra, el son de la negra, ¡sas culebra! Los bailes de Veracruz, con los sones jarochos, ¿no? Para bailar la bamba. Los bailes del norte, que si se baila en Sonora, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León, de tal manera. Las danzas populares de Oaxaca, de Zacatecas, de Chiapas, en fin, de diferentes regiones, de diferentes identidades del país, el baile del venado, y que no me digas, no, esa es otra cosa, de Sonora, en fin, todo esto pues lo resume y lo replantea María Hernández, así como tiene defensores, tiene detractores, por todo lo que estoy comentando, pero es innegable que la participación de Amalia Hernández forma parte de la refundación de la identidad cultural mexicana. El ballet es el más importante de México y fue uno de los más importantes de América Latina, obviamente, le ha dado la vuelta al mundo, literalmente, y pues es innegable que es importantísimo y es necesario hablar de él como uno de los tantos resultados de la Revolución Mexicana en esto que se conoce como la cultura post-revolucionaria. El ballet folclórico, un gran referente y exponente de nuestra cultura mexicana, como bien lo dices, literalmente le han dado la vuelta al mundo. Así es. Me imagino que han ido a todos los continentes y han tocado en gran cantidad de países. Pues tocado no, pero bailado. Sí, 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 bueno, iba a ser pisado. Así pero es que me pongo nervioso. Ay, chiquillo. Con el sasculebra y todo eso. Bueno, y el punto número 6 sería el cine nacionalista. Así es. El Indio Fernández, Fernando de Fuentes, María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Jorge Negrete, Cantinflas, Pedro Infante. Así es, el cine de la época de oro. En su momento hicimos un programa sobre esto. No vamos a ahondar obviamente ya en él. Y en todo caso les dejamos el enlace y les recomendamos que lo vayan a ver. También mencionamos que tenía que ver con esta identidad que se crea después de la Revolución Mexicana, además de que intervienen otros factores como la Segunda Guerra Mundial, la migración de los capitales a raíz de la Segunda Guerra de Estados Unidos a diferentes países, y como los inversionistas que producen cine, pues obviamente por la cercanía y por lo que está pasando en México, ven aquí como un terreno viable para esto. Y bueno, yo recomiendo que revisen. Sí, ahí. Este episodio, hablamos de la época de oro, ¿no? Está como 6-7 episodios antes que este, por ahí, más o menos, no recuerdo exactamente, pero búsquenlo, está muy interesante. ¿Cuál es el enlace? Sí, lo dejamos. Sí. Bueno, les dejamos el enlace aquí en la
la descripción. Ay, para perrillo enlazador. Y bueno, pasando al punto número 7, la novela de la Revolución Mexicana. Así es. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Uy, pela. Valentina. No, ya. Es tú. Bueno, vámonos con Pancho Villa. Vámonos, pues. Almuerte del programa pasado, ¿verdad? De Rafael F. Muñoz Víctor. Un escritor chihuahuense que en su momento, pues, él cedió los derechos de la novela, aunque dicen que no los cedió la familia, pero acaba de pelearse para que se hiciera esta gran película homónima, dirigida por Fernando de Fuentes. Vamos a tener un capítulo especial del cine de la Revolución Mexicana, donde vamos a ahondar en la versión cinematográfica. No obstante, pues bueno, la novela es una de las novelas más representativas. Conforme va pasando la revolución, incluso mientras está sucediendo, obviamente que quienes escriben se sientan a hacerlo, a crear estos textos narrativos para dar cuenta de lo que fue este movimiento. Vámonos con Pancho Villa, es la historia de los Leones, un grupo de revolucionarios que se suman a las huestes de Villa porque están emocionados. Y la verdad es que se lleva una desilusión, porque no es lo mismo idealizar un movimiento armado que participar en él, y porque incluso la figura de Villa termina siendo señalada de una manera crítica dentro de esta novela, crítica en un sentido de cuestionar incluso a Villa en términos morales, en términos éticos. Yo recomiendo mucho leerla, es una novela muy muy entretenida en ese sentido, que le va uno develando cosas muy interesantes, como por ejemplo, los villistas, ¿qué hacían con las cuestiones de higiene? ¿Cómo se lavaban los dientes? O sea, detallitos así como esos, pero sobre todo, cómo la gente que idolatra una figura y un movimiento, al confrontarse en términos de la realidad con eso, se lleva unas revelaciones inesperadas a propósito, ¿no?, de ello. Vámonos con Pancho Villa, obviamente una de las novelas imprescindibles de la Revolución Mexicana. Así es, Víctor. Pasamos a Cartucho, de Nelly Campobello. Esta coreógrafa, bailarina, escenógrafa y sobre todo escritora chihuahuense que desapareció y que al parecer su tumba aún no ha sido encontrada, se dice que murió y ha habido un debate a propósito de ello, escribió, esta no es una novela, estos son cuentos, son relatos que dan cuenta de las crónicas familiares que viven en el periodo de la Revolución Mexicana y cómo se interactúan con el movimiento, con lo que sucede. Una de las cosas que ha planteado una revisión de la obra de Campobello y de su perspectiva de la Revolución Mexicana escrita, que está en boga todo este asunto de la identidad de género, digamos que ella permite ver desde la perspectiva de la mujer qué fue la Revolución Mexicana, qué fue la Revolución Villista, cómo se vivió. Y bueno, en ese sentido, Cartucho es un conjunto de relatos que, digamos, constituyen una reflexión muy puntual de lo que fue la Revolución Mexicana desde la perspectiva de una mujer. Así es, Víctor. Cartucho, de Nelly Campobello. Así es. El siguiente es La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Esta novela es fundamental. Así hay una película también que en su momento hablaremos cuando hablemos del cine mexicano, muy importante, una película muy importante. Pero vamos a concentrarnos un poquito en la novela. Por cierto, un saludo al buen José Alejandro García Hernández, el profe Pino, que él hizo su tesis de maestría sobre esta novela, y es un lector apasionado de Martín Luis Guzmán, no solo de La sombra del caudillo, sino de la obra de este escritor, que es un escritor chihuahuense. De hecho, hay una escultura Martín Luis Guzmán allí de la 20 de noviembre y 46. Hay una placita cerca de la BLHP, ¿no? Cerca de la BLHP, hay una escultura muy grande a Martín Luis Guzmán, y por la casa de Alejandro Meléndez. Por la casa de buen Alejandro Meléndez. Nos platicaba, yo paso por allá a diario, nos decía. Sí, ¿no? Y estábamos tan preocupados de que no pasara el día. Pero bueno. Fíjense que La sombra del caudillo es una novela que pretende dar una semblanza biográfica del poder de Obregón, del gobierno de Obregón. Claro que los nombres se cambian para no ser tan directos, porque da cuenta de lo que fue el periodo del caudillismo, cuando Obregón gobernó, que se le conoce esa etapa de la Revolución Mexicana como el caudillismo. Recordemos que Obregón
es uno de los gobernadores de norte de México, de Sonora, que se levanta contra el gobierno de Díaz, acompañando a las huestes de Villa en Chihuahua, a las huestes de Coahuila, encabezadas por Venustiano Carranza, y que una vez que cae Díaz y entra Francisco y Madero, se suman a Madero. Cuando Madero es asesinado con la traición de Victoriano Huerta, se levantan en armas Carranza y Obregón para, digamos, derrocar a Huerta. Con la toma de Zacatecas derrocan a Huerta, y una vez derrocado Huerta, viene el cisma revolucionario, los líderes se pelean. Zapata y Villa, digamos, cada uno en su latitud, Villa en el norte, Zapata en el sur, están en un bando, Obregón y Carranza están en otro. Finalmente triunfa Carranza. Cuando Carranza es asesinado por la gente, se supone por la gente de Obregón, Obregón llega al poder, y luego pues Obregón es asesinado por la gente de Calles, y Calles, que era la mano derecha de Obregón, porque le habían tirado una, llega a la presidencia, todo, y no, todos están enterrados juntos en el Monumento de la Revolución como si fueran los grandes amigos. Ya sé. Pero aquí lo interesante es que pues Obregón en algún momento obviamente ejerció como presidente de la República, a la etapa encabezada por él desde su rebelión contra Carranza hasta que es asesinado después de haber sido reelecto, porque modificó la constitución para reelegirse. Se le conoce como el caudillismo, y el caudillismo es retratado dentro de la novela de la Revolución Mexicana por Martín Luis Guzmán como este periodo de acomodos, este periodo turbio, este periodo de mucha violencia interna, porque los líderes se seguían peleando el poder, y la novela da cuenta de esto de una manera muy, muy puntual, muy interesante, y algo que nos deja ver es la confusión y el caos que se vive en un país cuando se pasa la vida política y cotidiana bajo un problema de esta naturaleza, ¿no? Todos los líderes peleándose el poder, porque una vez muerto el caudillo, se van a empezar a repartir todos otra vez el poder, y bueno, parece el cuento de nunca acabar. Nunca acabar. Bueno, Víctor, es la siguiente novela, es Los de Abajo, de Mario Azuela. Mariano Azuela. Sí, un escritor jalisciense. Fíjate que yo leí Los de Abajo en una edición especial que me regaló la que entonces era mi alumna, Nadia, en el CEDAR. Me dijo: profe, yo sé que a usted le va a gustar mucho esto. El día del maestro me hizo un obsequio de una edición especial, estaba prologada por Carlos Fuentes, un ensayo maravilloso sobre la Ilíada, le llama La Ilíada Descansa, y luego venían dos versiones de la novela. La novela se escribió por partes para un periódico del Paso, Texas. Se entregaba cada determinado tiempo un avance de la novela, un capítulo, y venía esa parte, y luego venía la versión que se editó, donde hizo las correcciones. Yo pues ya me aventé las dos para ver las diferencias. Mariano Azuela, un médico que anduvo con las huestes villistas en Jalisco, porque pues las huestes villistas tenían presencia en diferentes partes del país, y se dio la tarea de describir puntualmente todo lo que vivió, cómo era en realidad la vida, en ese país, en ese momento histórico, perdón, y pues da cuenta de la toma de Zacatecas, da cuenta de muchas cosas, y cómo los de abajo finalmente siempre están en el ámbito de la carne de cañón para ser usados por los jefes de los movimientos armados, y no necesariamente son los que les toca ver los resultados de estos movimientos, ¿no? Una novela muy, muy interesante. Los de Abajo, de Mariano Azuela. Sí. Bueno, el siguiente libro o obra, La Rebelión de los Colgados, de Bruno Traven. ¿Qué escribió Bruno Traven? Macayo. Retrató el mundo indígena mexicano siendo el extranjero. Y en La Rebelión de los Colgados da cuenta de la rebelión desde la perspectiva de los indígenas. Al igual que Los de Abajo, al igual que La Sombra del Caudillo, al igual que Vámonos con Pancho Villa, La Rebelión de los Colgados tiene sus versiones cinematográficas, si mal no recuerdo tiene dos. Una de ellas creo que está representada por Pedro Armendáriz. Ya hablaremos del cine de la Revolución Mexicana y tocaremos ese punto. El chiste es que La Rebelión de los Colgados es una novela muy cruda sobre cómo le va a los indígenas en la Revolución, cómo vivieron los indígenas la Revolución, porque al parecer todavía les iba peor que a los peones mestizos.
Si los peores mestizos eran carne de cañón, los indígenas eran la carne de la carne del cañón, ¿no? Entonces, pues da cuenta precisamente de esto. Así es, Víctor. Bueno, y finalmente pasamos a Ulises Criollo, del ya mencionado en varias ocasiones, José Vasconcelos. Así es, Ulises Criollo viene, es una novela autobiográfica de José Vasconcelos. Partiendo de la idea de Ulises como alguien, el personaje de los poemas homéricos que atraviesa toda una, que vive toda una travesía, en este caso una travesía histórica, criollo, porque él asume mucho la importancia de que el mestizaje parte de una raza que se junta, una raza primigenia que se junta con otra, los criollos con los indígenas, para dar nacimiento a un nuevo México. Ulises Criollo se editó en dos partes, es decir, hay Ulises Criollo en la primera parte, Ulises Criollo en la parte 2. A veces vas a encontrar la novela completa vendida con los dos ejemplares, a veces vas a encontrarla por partes sin tener que irla leyendo, y es la perspectiva de un intelectual como lo es José Vasconcelos, un filósofo de la Revolución Mexicana. Es interesante, pues, ver cómo es una especie de viaje de introspección desde su punto de vista, lo que es la Revolución Mexicana, es, a diferencia de los otros que van hacia el exterior, es como la revolución viene hacia el interior de la persona, ¿no? Y es también cómo se genera una especie de revolución de conciencia. Bueno, son las novelas, y finalmente el que tenemos aquí para mencionar, si ustedes saben de otras, bueno, novelas y el conjunto de relatos de Mónica Poeta. Sí, sí. Menciónenos, díganos en qué nos equivocamos, qué está mal, qué les parecieron, si las conocen, si no, si les interesan. Y bueno, estas son algunas de las aportaciones culturales que trajo a México la Revolución de 1910. Muy bien, Víctor. Otro episodio para mí muy, muy padre, muy interesante, en el cual aprendí cosas nuevas y ahora sí, como se plantó en mí la semillita de la duda, del interés en buscar un acercamiento a estas representaciones culturales, tanto lo musical, lo del cine, la obra literaria, la danza, todo, o sea, muy, muy interesante. Ojalá también a ustedes les haya parecido tan interesante como a mí, tan relevante este episodio con estos temas, parece que tan chidos, tan padres, tan mexicanos, donde hemos aprendido más sobre el mexicanismo. La mexicanidad. Y como un movimiento como la revolución, pues trae una serie de consecuencias, uh-huh, en diferentes ámbitos, ¿no? Y es que impacta en todo. En todo. No nada más en lo económico, no nada más en lo político, todo. En lo militar. En lo militar. Obviamente las manifestaciones culturales, artísticas, pues se ven impregnadas de todo esto y dan cuenta de ello, ¿no? Así es, Víctor. Y bueno, no sé si quieras agregar algo para cerrar o nos despedimos por esta semana. Pues esta semana, desde mi punto de vista, nos despedimos. Gracias, perrillos, perrillas. Entonces, ya saben, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en un viernes más de Perrillos Podcast. Recuerden, si nos escuchan en Spotify, seguirnos. Si nos ven en YouTube, suscribirse, dar like y compartir. Mi nombre es Iván Romero. Nos encuentran en Instagram como Perrillos Podcast. A mí me encuentra como Iván Romero.c. A mí como Víctor Manuel Córdoba Pereira, el perrillo revolucionario. El perrillo. El perrillo criollo. Ay, muy bien. Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana. ¡Ah, wow!